realizó el segundo encuentro del punto élite de atención a las personas con discapacidad en el corregimiento de Morichal. Se beneficiaron aproximadamente 50 personas, entre personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores. Contamos hoy con la colaboración de Indercas, con recreadores que estuvieron con los niños realizando actividades recreativas, lúdico-recreativas. Estuvimos con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, con actualización del registro de discapacidad. Hoy hicimos actualización e ingreso al registro y se hizo la impresión de este. Y con el apoyo de las talleristas de acción social, con las que realizamos un taller de un cofre a solicitud de las madres en la anterior reunión. Como siempre, acogida de la gente, hoy tuvimos mayor participación a las dos ocasiones que ya habíamos asistido al Morichal y esperamos que la gente siga llegando los primeros viernes de cada mes a las 8 de la mañana. Es muy bueno que hayan traído este programa, porque aquí hay mucha gente discapacitada, mucha gente pobre. Queremos que nos pongan más cuidado, más atención y nos den más ayudas. Pues todas estas actividades son importantes porque todo lo que es social enriquece a las comunidades. No, que es muy interesante porque todos estos cursos y todas estas reuniones son de interés social que enriquecen a la comunidad, al sector.